Partido patrocinado por Endesa, CaixaBank y Nike. Será una coincidencia que despertamos cuando sentimos la energía, que sabemos que sin ella nada existe, o que si la unimos y trabajamos en equipo podemos ganar. Todo necesita abrirse para vivir y crecer. Por eso apoyamos a la selección española de baloncesto. Porque cuando nos abrimos, el progreso es posible para todos. Saludos cordiales desde el pabellón Wisburg de Salamanca. Bienvenidos a la Supercopa de España de baloncesto femenino. La van a disputar el equipo local, el Perfumerías Avenida y el IDK Guipúzcoa. Este es el primer partido oficial tras el éxito del baloncesto femenino en los Juegos de Río, esa brillante medalla de plata conseguida por el equipo de Lucas Mondelo. Y para comentar esta Supercopa de España está con nosotros una vez más Marta Fernández, muy buenas, que además tiene protagonistas a su lado. Muy buenas, Diego, aquí estoy con dos grandes protagonistas de la noche de hoy que van a disputar esta final de la Supercopa con los dos entrenadores. Vamos a empezar hablando con Azu Muguruza, entrenadora del IDK. Supongo que un sueño hecho realidad poder estar aquí recompensa muchos años de trabajo. ¿Qué tiene que hacer IDK para poder ganar el partido de hoy? Bueno, lo primero, lo que tú has dicho, ¿no? Para nosotras esto es una ilusión y lo que el equipo tiene que hacer en el campo es sacar esa ilusión y hacer de esa ilusión un valor y jugar el partido al 150%. También estoy con el entrenador del Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega. Miguel Ángel, ¿cuál es la clave del partido de hoy? Un Perfumerías muy renovado y jugando en casa. Bueno, yo creo que entender, lo primero que debemos de entender es que nosotros jamás podemos depender de la calidad, ¿no? Sino que debemos depender de nuestro esfuerzo y de nuestra actitud. Yo entiendo que cuando esto vaya haciendo huella, pues nos dará más confianza y nos marcará un buen camino. Bueno, mucha suerte a los dos equipos y a disfrutar de una gran noche de baloncesto femenino. El Perfumerías Avenida busca su sexta Supercopa de España, mientras que el conjunto vasco afronta su debut en esta Supercopa. Perfumerías Avenida, que conquistó 5 títulos consecutivos de 2010 a 2014... y el año pasado perdió en Girona frente a Spar City Leaf por 61 a 59... Muchas novedades, sobre todo en el equipo salmantino, hasta 8 caras nuevas: Erika Wheeler, que todavía está jugando la WNBA, Chrissy Gibbons, Ángela Salvadores, Laura Quevedo, Adaora Elonu, Laura Gil, Tijana Kribasevich y Yelena Milovanovic. IDK presenta 4 caras nuevas: Paola Ferrari, Gaby Ocete, Gisela Vega y la lituana Preskienite. Tenemos aquí un duelo interesante en este partido entre la MVP de la liga regular del año pasado y también MVP de la Copa, Elonu, frente a la máxima anotadora como fue Paola Ferrari. Sí, dos grandísimas anotadoras. El año pasado hicieron una grandísima temporada ambas en diferentes equipos, Pau Ferrari en Zaragoza y Elonu en Conquero. Y ahora, importante, van a ser piezas muy importantes en el partido de hoy. Los árbitros del partido van a ser Javier Torres Sánchez y Alberto Sánchez Sixto. Y ahora en este pabellón se va a vivir un emotivo minuto de silencio en memoria de Juan de Mena, entrenador y fundador de Zamarat de Zamora, que falleció hace tan solo unos días. Y vemos en el centro de la pista como esta pancarta, ¿no?, contra la violencia de género, hashtag yo digo cero. Y es que es muy, muy importante que todos estemos unidos en estas grandes iniciativas. Y vemos a los
dos equipos que se van a hacer una foto. Y Mario, ambientazo en Salamanca. No nos sorprende porque aquí el baloncesto femenino tira muchísimo y vemos bueno, una asistencia increíble una vez más en uno de los pabellones más importantes, ¿no?, del baloncesto femenino español. Y poco a poco sigue llegando más gente todavía. Sí. Sí, además este año en los abonos del equipo ha sido el año que más gente está abonada al Perfumerías Avenida y eso es una gran noticia para el baloncesto. Y ahora sí, ese minuto de silencio por Juan de Mena. Este minuto de silencio hemos visto también en el palco a la viuda de Juan de Mena, Susana Ferreras, que también es delegada de la selección femenina. Y empieza ya el partido. Perfumerías Avenida, que juega con el Onu, Silvia Domínguez, Milovanovic, Krivasevic y Gibbons. Mientras que IDK ha empezado con Paola Ferrari, Preski Enite, Onintza Duriz, Gisela Vega y Gabi Ocete. Sí, hemos visto cómo ha ganado el salto Perfumerías Avenida y ha perdido el balón en esa primera acción con buena defensa de Pau, que se ha anticipado bien. Y ahora primera falta de Milovanovic, importante para Perfumerías Avenida que esta jugadora no se cargue con faltas porque es una jugadora clave para el equipo. Vaya IDK, su primer ataque, juega Silvia Domínguez para Perfumerías Avenida, el ONU finta el tiro. Ahora sí, canasta, la primera del partido para Perfumerías Avenida. Sí, el ONU que en esta pretemporada está siendo la jugadora que más anota de Perfumerías Avenida, además utilizada mucho a jugar al 3 en este inicio de temporada. Preskenite que pierde la bola, sale al contraataque. Perfumerías Avenida. Pero perdió la bola Gibbons. Sí, hay muy buena mano de Pau en defensa de nuevo. Que ahora falla el triple. Mucho ritmo en estos primeros instantes de juego. Y dos puntos más para el ONU, 4-0 de salida para Perfumerías Avenida. Gabi Ocete marcando sistema de ataque para IDK Guipúzcoa. Ahí recibe Paola Ferrari. De nuevo la bola llega a Gabi Ocete. Lanza de tres. El triple no entra. Y hay falta en la lucha por el rebote. De Aduriz. Bola, por tanto, para Perfumerías Avenida. Ahora empieza el ataque del conjunto salmantino Gibbons. Silvia Domínguez busca balón interior para Milovanovic. El triple se sale de dentro. Recupera la bola Perfumerías Avenida. Sí, ahí Aduriz tiene mucho trabajo hoy, ¿no?, con el ONU. Tiene que cerrarle muy bien el rebote porque es una jugadora que se mueve muy bien en rebote ofensivo. Y
Milovanovic de 3. Se queda corto, el rebote ofensivo es para Givens. Se hace hueco, canasta de la ex de Girona. 6-0 para las salmantinas. Silvia Domínguez presionando a Gabi Ocete, dificultando el inicio de ataque del conjunto vasco. Paola Ferrari. Balón interior, el lanzamiento no entra. De nuevo corriendo Perfumerías Avenida. Ahora se frena Givens. Silvia Domínguez. De nuevo balón interior para Milovanovic. Y hay falta de Paola Ferrari. Y Azu Muguruza, que solicita tiempo muerto tras esta salida con 6-0 de parcial para Perfumerías Avenida. Sí, con este tipo de equipos, claro, llevan sin anotar en todo el inicio de partido, 3 minutos sin anotar, y Deca necesita encontrar camino al aro para empezar con confianza. Rebote, los rebotes largos, no podemos estar dándoles segundas opciones. Está claro, fondo, dos, fondo, atentas, sí, estamos atentas ahora en la salida, y punteando, no le saltes al ONU, y luego en ataque, más duras de manos, y acordaros de abriros para dar el pase abierto y triangular, ¿está claro? Venga, vamos, sí, venga. Y vemos cómo Azu pide, ¿no?, en defensa, sobre todo contra un equipo como Avenida, cerrar el rebote, ¿no?, que no tengan segundas opciones, porque contra este tipo de equipos estás muerto, ¿no?, si te ganan tanto el rebote. Y después en ataque, que sean más duras de manos y sobre todo que triangulen mejor, ¿no?, porque en defensa están saltando en el bloqueo directo y les está costando triangular. Krivasevic no puede anotar, el rebote para la lituana Preskienite. Ahora manda jugada Paola Ferrari para IDK, buscando la continuación de Preskienite. Malo el pase, contraataque para Milovanovic, canasta. 8-0 de salida para las salmantinas. Y esta jugadora, que tiene una clase, viene de hacer unas olimpiadas perfectas, siendo medalla de bronce con Serbia, y para mí uno de los fichajes más importantes de esta liga femenina. Ahí está jugando Milovanovic precisamente, y el tiro dentro, qué limpio ha entrado. Sí, además es una jugadora que, como empiece entonada el partido, es muy peligrosa, y IDK necesita a Pau y a Gaby que cojan las riendas del equipo y asuman responsabilidad de cara al aro. Recibe Paola Ferrari. Mucha intensidad en defensa de las salmantinas. El triple que vuela dentro. Primera canasta de IDK de Onintza Aduriz. Bien, muy bien, buen triple. Muy bien visto por Pau. La esquina liberada, porque le saltan. Todos, bueno, saben de la importancia que es esta jugadora. Y ahora canasta también de 3 de Kiven, respondiendo Perfumerías Avenida. Gabi Ocete marca jugada para el conjunto vasco. Ahí fue el bloqueo directo. La continuación de Gisela Vega. Muy bien esa jugada entre Ocete y Vega. Sí, muy bien esa conexión entre Gabi y Vega. Se conocen bien, ya jugaron juntas en Sawyer hace muchos años. Y Gabi tiene que hacer eso, tiene que ser agresiva al aro en esos bloqueos directos, porque seguro que encuentra opciones. Falta de Vega sobre Ivasevic, la húngara, que va a tener 2 tiros libres. Y ahora se sienta Preskienite y entra María, la joven jugadora de IDK, que fue campeona de Europa sub-18
con la selección española el pasado verano. También relevo en Perfumerías Avenida. Se sienta Silvia Domínguez. Entra la rumana Gabriela Marginean. Sí, Miguel Ángel Ortega da descanso a Silvia. Ahora mismo es la única base pura que tiene en el equipo porque falta Weller, que está jugando en la NBA, y pone a Givens al 2. Y como el partido está controlado, yo creo que hace bien en dar descanso a Silvia. Anotó los dos tiros libres Kribasevic. Mucha intensidad en defensa de las chicas de Miguel Ángel Ortega en estos primeros minutos, Marta. Sí, es su seña de identidad, presionar toda la pista desde el minuto 1 y desgastar al equipo rival, y lo están consiguiendo. Paola Ferrari de 3, triple. Bueno, y Pau, que es una especialista desde la línea de 3, si la deja sola es muy, muy fiable. Y de Kagi Puzkoa, que se coloca ahora en defensa zonal. Lo había intentado ya unas defensas atrás, pero lo habían pagado muy caro con algún despiste. Y ahora triple de Givens, el segundo para la norteamericana. Sí, Perfumerías aprovechando ese acierto desde la línea de tres contra una zona, ¿no? Es la mejor manera de romper ese tipo de zonas, y les está saliendo bien porque el porcentaje está siendo bueno. Juega Gabio Zete. También ha entrado Yulene Olavarría por parte de IDK. Esa es Gisela Vega. Bueno, el reverso, canasta. 18-10 en el marcador. Gisela, cuando recibe el balón debajo del aro, tiene muchísimos recursos, es muy buena jugadora, y hemos visto cómo ha aprovechado muy bien las dos acciones que le ha llegado el balón. Milovanovic, mientras tanto, suma y sigue. Vuelve a situarse con 10 puntos de ventaja Perfumerías Avenida, 20-10. Y ahora hay falta de Lonu. Además, Milovanovic es ese tipo de jugadoras que en los momentos importantes le gusta mucho aparecer, y hoy sabe de la importancia que tiene este primer título para Perfumerías Avenida aquí en Salamanca, y no se deja de tonterías. Gisela Vega cambia la bola para Paola Ferrari. Pinta el tiro. Ahora penetra. Lástima, se salió ese lanzamiento tras la buena jugada de Paola Ferrari. Y al contraataque, Elonu, canasta. Más 12, Perfumerías Avenida. Sí, es que además Perfumerías tiene ahora mismo un equipo muy grande en pista. No olvidemos que tiene a Givens, Marginian y Elonu jugando por fuera. Y en defensa eso les facilita hacer muchísimos cambios. Y vemos otra vez como Gisela, muy bien debajo del aro, aprovechando mucho ese tipo de acción. El Onu busca una compañera. Ahí encuentra a Kribasevic. Canasta de la húngara. Bueno, y Givens con Gaby la está... No la dejan ni respirar. Saben también que Gaby es la cabeza pensante de este equipo y le está costando mucho dirigir con facilidad por la defensa de Givens. A dos contra uno, recupera Kribasevic y canasta de Givens. Más 14, Perfumerías Avenida. Mucha actividad defensiva en primeras líneas, tanto de las jugadoras exteriores como interiores, y IDK tiene que estar un poquito más tranquilo y jugando, moviendo el balón como ahora, y buscando a sus referentes como son Gisela y Pau, que son las que les está manteniendo a nivel de anotación. Juega Givens para Perfumerías Avenida. Recibe el Onu en el poste alto, buscaba a Milovanovic. Ahí está la media vuelta de la Serbia, no entra esta vez. Ferrari jugando ya con Gabio Zete. Transición de IDK. Y hay falta de Kribasevic sobre Gisela Vega. Y triple cambio en Perfumerías Avenida.
Entran Laura Gil, Silvia Domínguez y Cristin Vitola. Sí, Perfumerías Avenida ha salido muy concentrada en el partido. Supongo que querrían reivindicarse de esa derrota que sufrieron el pasado fin de semana en la Copa Castilla y León. Y no han salido nada confiadas. Y triple de Yulene Olavarría para IDECA. Sí, Olavarría es una jugadora con muchísima experiencia y también muy especialista desde la línea de tres. Vitola juega con Silvia Domínguez, que intenta responder con otro triple. No anota, bola para IDECA Guipúzcoa. Bueno, y vemos como Silvia ha tirado un triple, se los está guardando para la Supercopa, ¿eh? La podremos ver el sábado disputando el concurso de triples con los jugadores de la Liga Endesa y seguro que lo va a hacer muy bien. La bola sigue siendo para IDK. Perfumerías Avenida no logró controlar ese rebote. Últimos 37 segundos del primer cuarto. Importante anotar esta canasta porque se reduce esa diferencia, son solo 7 puntos y muy bien IDK porque no era fácil, ¿no? Avenida ha empezado muy bien y poquito a poco han ido trabajando y no han perdido de vista el partido. 10 puntos ya para Gisela Vega. Marginean de 3, triple, limpio, limpio, limpio. Cayó del cielo prácticamente. 10 segundos para el final. María jugando con Olavarría, Gisela, buena triangulación, aro pasado, canasta, se acaba el primer cuarto. Este tiro ya de Silvia Domínguez está fuera de tiempo. Perfumerías Avenida 29 y de Guipúzcoa, que ha reaccionado bastante bien en estos últimos compases tras un inicio abrumador de Perfumerías Avenida. Llega un momento, forget, está in the right position, No, estoy, ahora estaba ella, está Vitola y aquí y el balón. Recibe, juegan, traigan. Yo estoy aquí anticipando, si uno press the line, aquí nos joden. Everybody in the right position. ¡Hostia! ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, pues todos nos quedamos. Estamos saltando y cambiando. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, pero que pase más rápido, rápido. Entonces ya no estoy... O sea, se queda... No, lo que tenemos, lo que tenemos que hacer es rápidamente primero estar en línea y, coño, y rotarnos. De acuerdo, aquí puedo defender Silvia un pivot. Aquí puedo defender Silvia. Aquí no, pero aquí sí, coño. Pues estamos ahí. De acuerdo, en todo el campo no hay par. Claro, a tope, de acuerdo, a tope la posición y da igual el marcado. Empezamos a defender rápido. Muy enfadado Miguel Ángel Ortega con estos últimos minutos de sus chicas, en los que han visto claramente reducida su ventaja en el marcador. Bastante molesto por los fallos en defensa, sobre todo. Sí, porque han estado... Veíamos como Laura Gil le pedía, yo salto, tienen que reemplazar, es normal. Es inicio de temporada, muchas jugadoras nuevas y a veces no acabas de entenderte. Pero bueno, un primer cuarto muy atractivo, ¿no? Con muchísimos puntos, 29 puntos a Perfumerías Avenida y 21 IDK. A pesar de haber estado 3 minutos sin anotar, IDK ha sabido... remontar ese mal inicio y muy buen inicio ahora con ese triple de Pau, especialidad de la casa después de salida de bloqueo. Y se coloca 5 puntos tan solo y de Guipúzcoa. 29-24 es el marcador aquí en Salamanca. Gabriela Marginean pierde la bola. Sí, vemos como Azu ha preferido empezar en individual porque el acierto está siendo muy bueno de Perfumerías desde la línea de tres. Y ahora buena defensa. Ferrari. Y falta en ataque de María en el bloqueo directo. Y
a mí son faltas que si te pitan falta en bloqueo, es una buena falta, porque quiere decir que has ido a bloquear bien a la jugadora y hay que seguir intentando hacer buenos bloqueos. Juega Silvia Domínguez. Pierde la bola, se anticipa bien en defensa y de Guipúzcoa. Ferrari, otro triple, esta vez se queda corto. La bola para las vascas. Sí, ahora vemos mucho más cómodo a IDK saliendo al contraataque. Ahora da descanso a Gaby porque ha tenido la pobre un desgaste muy, muy fuerte en este primer cuarto. Pero seguramente la veremos muchísimos minutos en pista. Ha entrado en su lugar Lara González. Se están atando las botas Gisela Vega. Y ahora ya se reanuda el partido. Vaya pelea. Sí, sí, menudas dos. Entre Gisela y Laura Gil. Dos guerreras, pero de las buenas, madre mía. Yulene Olavarría jugando con Paula Ferrari. La jovencísima María. Qué buena canasta. Se coloca a tres. Y de Guipúzcoa. El triple de Milovanovic. Dentro. Se la ha devuelto, ¿eh? Ahora hay falta de Laura Quevedo, que también está disputando sus primeros minutos en este partido. Sí, un fichaje muy interesante, ¿no?, para Perfumerías Avenida, tanto el de Laura como Ángela Salvadores, jugadoras jóvenes que lo están haciendo muy bien en categorías de formación con la selección española y tienen la oportunidad de poco a poco ir creciendo en un grande como es Perfumerías Avenida. Y ahora falta de Laura Gil, Perfumerías Avenida, que insiste en esa presión a toda la pista. Lara González con muchos problemas para superar a Silvia Domínguez y acaba perdiendo la bola. El conjunto salmantino que está jugando ahora con Silvia Domínguez, Milovanovic, Laura Gil, Laura Quevedo y Gabriela Marginean. Con cuatro medallistas olímpicas, ¿eh? Se dice rápido. Tres españolas que consiguieron la plata y Milovanovic con Serbia el bronce. Cómo hemos disfrutado, ¿eh?, de estos Juegos Olímpicos. Haciendo historia, nuestra selección femenina por primera vez en el podio y además, bueno, hemos disfrutado muchísimo todos los que seguimos el baloncesto y ojalá esto sirva para dar el impulso, ¿no?, que queremos a nuestro deporte. Anota el primero Laura Gil. Y también el segundo. 8 arriba para Perfumerías Avenida. Se reía, ¿eh? Milovanovic nos ha dicho, perdona, que os doy un balonazo. No, es una chica además muy agradable. Buen rebote en el ataque para la joven jugadora vasca. Salto entre dos, la bola va a ser para Perfumerías Avenida. Muchos problemas para las jugadoras de IDK en superar esa presión. Silvia Domínguez busca la continuación de Laura Gil. Problemas para levantar esa bola. La posesión sigue siendo salmantina.
Balón interior para Milovanovic. Qué buena. Haciendo valer su experiencia. Además tiene una clase jugando, porque no necesita tener muchísima velocidad, pero hace el cambio de ritmo perfecto cuando lo necesita. Y Perfumerías Avenida, que vuelve a escaparse. Ya tiene 10 de ventaja de nuevo. Y ahora, qué bueno, el triple de Yulene Olavarría, el segundo para ella. Falta clara de Paola Ferrari sobre Milovanovic, que se la ha quedado mirándola con una sonrisa. Sonrisa de aquellas que dices, bueno, como me lo hagas otra vez, esto no sí, va a quedar no, así. Ha sido una falta porque veía que iba a finalizar y Pau ha hecho una falta para que no pudiera tirar. La Serbia pedía también dos tiros libres, pero no lo han entendido así los árbitros. Marginean. Laura Quevedo busca a Milovanovic de nuevo en el poste bajo. Buenas ayudas y 3 segundos. Sí, ahí ahora hablábamos antes de que teníamos un equipo en Perfumerías Avenida alto, ahora mismo es bajito con Milovanovic y Laura Gil en el interior. Y necesitan jugar con más espacios, ¿no? Porque ahora hemos visto como esos 3 segundos, porque estaban las dos muy juntas. Y Miguel Ángel Ortega, que pone en pista de nuevo a Givens. Se sienta Laura Quevedo. Sigue la presión a toda la pista de Perfumerías Avenida. Olavarría jugando con Lara. Y falta en ataque. Muy bien forzada por Silvia Domínguez. Sí, está habiendo muchísima dureza física en defensa. Y ahora Silvia se ha colocado muy bien. Es una especialista en ese tipo de defensas. Y ahora Ideca necesita una buena defensa, intentar salir al contraataque y anotar fácil para ir poquito a poco reduciendo. Marginean, no demasiado largo el triple. Ahora hay falta sobre Givens, que había capturado el rebote de ataque. Cómo bombea, Marginean. Lo hemos visto aquí muy cerquita. Una jugadora importante también para el equipo de Salamanca. Hemos visto cómo ha anotado un triple, pero hoy no está tomando muchísimo protagonismo. Ya ha anotado Givens el primer tiro libre. También convierte el segundo. 9 arriba el conjunto salmantino. Y ahora hay falta de Marginean sobre María en la presión. Sí, vemos cómo Gaby intentaba salir con pases, ¿no? En este tipo de presión hay que intentar no botar demasiado para no perder balones. Gaby Ocete jugando con Paola Ferrari. Ahí le llega de nuevo la bola a la tiradora. De nuevo Gaby, se acaba la posesión. Y hay falta de Laura Gil. De Laura Gil, sí. Y la internacional española que se marcha al banquillo. Entra en su lugar el ONU. Va a poner la bola en juego Gaby Ocete. Recibe Paola Ferrari. Buena penetración de Gaby. El lanzamiento de Sara. Triple de IDK. Muy bien, Gaby. Cada vez que está entrando a canasta, que está siendo agresiva al aro, está sacando muchísimas cosas para su equipo. Lo tiene que hacer más veces. Y otro triple ahora de la rumana Marginean.
Ahí. Estamos con un acierto de triple, ¿eh?, en ambos equipos, muy, muy, muy bueno. Bueno. Pierde la bola ahí de Gipuzkoa. Corre Silvia Domínguez. Givens. No se atreve a lanzar. Milovanovic y se queda corto el triple. Bola para IDK Gipuzkoa. Vuelve Gisela Vega en las filas de IDK Gipuzkoa. Se sienta la rumana, perdón, la lituana Preskienite. Ya ponen la bola en juego el conjunto vasco. Gabi Ocete, presionada por Silvia Domínguez. Paola Ferrari busca una compañera. Ahí encuentra a Gabi Ocete. La penetración, canastón de la base de IDK Gipuzkoa. 41-34. Muy bien, Gabi. Ha sacado una bandeja, además, muy bonita. No era nada fácil entre dos o tres jugadoras de Perfumerías. Y es que estamos viendo, yo creo que uno de los duelos más bonitos, ¿no?, de bases entre, para mí, las de las dos mejores bases de la competición, Silvia y Gaby, jugadoras con mucha experiencia. Además, bases muy puras que hacen a su equipo mejor, que dirigen bien y encima españolas. Y Milovanovic, que sigue a lo suyo. Anotar. Ahora, en cambio, falla el segundo tiro libre, pero el rebote lo captura el ataque de Lonu. Y nueva falta, esta vez de Gabi Ocete. Tiros libres para la rumana Marginean. Anota Marginean. 9 arriba y ahora 10. Perfumerías Avenida. Se marcha al banco la rumana. Vuelve a pista la húngara Krivasevich. Juega Sara y para Aguirre, para IDK. Gabi Ocete ordenando a su equipo. Buena continuación de Gisela. Se quedó sola a Duriz, pero no pudo anotar. Krivasevich. El Onu. Givens. De nuevo Givens con la bola. No quiere lanzar nadie. Y ahora falla Krivasevich. Ferrari de tres, no. Bola Perfumerías Avenida. Sí, ahí IDK se ha precipitado un poco. Cada vez que están jugando con más tranquilidad, moviendo el balón, están sacando ventajas. Y ahora ya están a 10 puntos. Tienen que intentar otra vez encontrarse con su mejor versión, porque contra un Perfumerías Avenida con una plantilla tan larga no puedes coger mucha diferencia, porque es difícil remontar. Givens se queda sola, lanza pero no anota. El rebote lo captura Paola Ferrari. Gabi Ocete en el contraataque. No anota, pero saca la falta de Silvia Domínguez. Sí, eso es lo que tiene que intentar IDK. Coger rebote, hacer buenas defensas para salir rápido al contraataque y no verse otra vez con esa presión que les está costando tanto. Y ahora tenemos tiempo muerto. ¡Oh, no sé, yo qué sé! ¡Hostia, qué tiene! ¡Defiende al dinero un alero, hostia! ¡O jugamos transi! ¡Caipo, la buscamos! ¡O jugamos cat! ¡Cat!
Would you cut? Bueno, es que tiene el papel, Juan, pero le tiene un alero, hostia. Estamos en offside. Y la estamos tirando fuera. What check the defense? What happened in the court? What happened? The defense. Son, men. ¿Quién dice ella? ¿Quién dice? Vamos. One stop and read, ready. Vale. Uno, tres. Y de nuevo Miguel Ángel Ortega, que no pasa una, ¿eh? No, no, está muy activo en el partido, no quiere relajaciones y pide sobre todo más defensa. No le está gustando la comunicación, sobre todo en defensa, yo creo. Ha fallado Gabi Ocete el primer tiro libre. Ahora sí, anota el segundo. 44-35 en el marcador. Sigue dominando el conjunto local. Bueno, y vemos los primeros minutos de Ángela Salvadores en esta Supercopa. Sí. De vuelta a la Liga Española tras su paso por Estados Unidos. Anota Aduriz para IDK, que se coloca a 7. Últimos 3 minutos del segundo cuarto. Givens la pide en el poste bajo. Se hace espacio y anota ante Gabi Ocete. Sí, Givens ha leído muy bien que tenía ventaja con Gabi y ha buscado ese posteo debajo del aro. Gabi Ocete busca la penetración y pisó la línea de fondo. Reclamaba falta. No entendieron así los árbitros. Sí, sí, la pobreza lleva un golpe. Givens manda sistema de ataque para Perfumerías Avenida. Ahora juega el bloqueo directo con la húngara. Ahí recibe Kribasevic. Media vuelta, canasta. Sí, ahora muy bien triangulado por Perfumerías Avenida. Que están jugando muy abiertas con Milovanovic, que juega muy abierta, pero no estamos viendo mucho interior en este nuevo Perfumerías Avenida. Con Kribasevic solo como 5 puro y creo que es de las pocas acciones que hemos visto debajo del aro con la center, ¿no? Con la center. Ferrari. Balón interior para Gisela Vega. No anota. Tiro muy forzado. Corre Marginean. El Onu busca a Kribasevic. Ahí recibe. Y ahí falta de Aduriz. Más tiros libres para Perfumerías Avenida. Sí. Y hablábamos de ese juego interior en Perfumerías Avenida, esas dos acciones de Kribasevic. Y ahora vemos cómo sale la jugadora lituana para parar a Kribasevic, que ha entrado en partido. Se queda corto el primer tiro libre de Kribasevic. Ahora sí, convierte el segundo. 12 arriba, Perfumerías Avenida. Gabi Ocete. Recibe Paola Ferrari. Pase interior para Olavarría. Era Aduriz, perdón. Pase largo de Givens para Ángela Salvadores. La saca muy bien para Kribasevic, pero no puede anotar la húngaro. Contraataque, se precipita Gabi Ocete. Salvadores no anota, pero sí lo hace el Onu. Más 14, Perfumerías Avenida.
Gabi Osete. A Duriz. Falta de Kribasevic. Anota Onintza Duriz el primer tiro libre. También convierte el segundo. Cambio en el conjunto de Perfumerías Avenida. Se sienta aquí Benz. Vuelve al parquet Silvia Domínguez. Último minuto ya del segundo cuarto. El ONU juega mano a mano con Marginean. Kribasevic de tres, no, el rebote ofensivo de Marginean. Canasta de la rumana. Más 14 otra vez, máxima ventaja para Perfumerías Avenida. Ocete intentaba irse hasta la cocina y falta de Kribasevic. Sí, repito, ¿no? Gabi cada vez que ha penetrado ha sacado muchísimas cosas. Ahora vemos cómo ha sacado esa falta, dos tiros libres. Importante para IDK meter estos dos tiros para intentar poco a poco, porque la ventaja cada vez es mayor. Importante, ¿no? Cómo acabas este segundo cuarto. El primero ya está dentro. Va Gabi Osete con el segundo. También lo transforma. Se coloca a 12 y de Gipuzkoa. Silvia Domínguez. Busca un ataque largo el conjunto salmantino. Silvia Domínguez penetra. Dobla para el ONU. No anota el ONU a la primera. Vamos a ver a la segunda. Tampoco, pero sácala. Falta personal, dos tiros libres, 8 segundos para el final. Sí, Silvia, hemos visto cómo Miguel Ángel Ortega ha apostado por Silvia en este último minuto, la ha sacado para jugar este último minuto, justo para eso, ¿no? Para sacar una última acción, y es una experta en ese tipo de jugadas, porque siempre ve la mejor opción, y hemos visto cómo ha visto ese corte de ONU. Anota los dos el ONU, vuelven los 14 de ventaja para las chicas de Miguel Ángel Ortega. Ocete, 3 segundos, se acaba el tiempo, pierde la bola, final de la primera mitad, 14 arriba para las salmantinas, Perfumerías Avenida 55 y de Gipuzkoa 41. Marta, un breve resumen de estos primeros 20 minutos. Pues Perfumerías Avenida muy bien, en anotación además 55 puntos, es un equipo que anota mucho menos y se están encontrando muy cómodas. IDK no es fácil, ¿no? Jugar este tipo de partidos, te juegas el primer título en la historia como equipo, es un equipo que tiene una progresión espectacular en nuestra liga y que está intentando competir, pero ambos equipos están ofreciendo un buen espectáculo y IDK con 40 puntos en la media parte puede irse orgulloso, pero bueno, intentar competir en este tercer cuarto y vamos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa aquí en este pabellón Wisburg de Salamanca, a ver quién se lleva este primer título oficial de la temporada, la Supercopa de España, si Perfumerías Avenida o IDK Gipuzkoa. Se lo contamos en unos instantes.
Liga Femenina. Nuestra Liga. Conéctate a la Liga Femenina. Nuestra Liga. Conéctate a la Liga Femenina. Nuestra Liga. Conéctate a la Liga Femenina. Nuestra Liga. ¿No estás tardando? La temporada 2016-2017 para el baloncesto femenino español arranca hoy aquí en Salamanca con la disputa de la Supercopa entre Perfumerías Avenida e IDK Guipúzcoa. De momento dominan las salmantinas por 14 puntos, 55-41. Marta Fernández, ¿cuáles son las claves estadísticas de este triunfo momentáneo? Sí, como hemos ido comentando en la primera parte, mucha anotación por parte de Perfumerías Avenida, con una Elonu con 10 puntos, Yelena Milovanovic con 12, Gibbons con 14 y Marginian con 10. En cambio, en IDK hemos visto como Gisela Vega había empezado muy bien el partido en ese primer cuarto con los 10 puntos que lleva como máxima anotadora de su equipo, pero en el segundo cuarto la hemos visto un poco más desaparecida. Yo creo que IDK, para tener opciones en el partido, necesita un poquito más de Pau y de Gaby, que puedan anotar un poquito más, que sean un poco más referentes en esta segunda parte, porque son jugadoras claves con muchísima experiencia en Liga Femenina y que el equipo le va a necesitar. Está claro que a nivel de plantilla, la plantilla de Perfumerías Avenida es una plantilla muy larga, un equipo hecho para ganarlo todo en España. Y no está compitiendo mal IDK y tiene que intentar seguir compitiendo y luchando hasta el final, porque bueno, en 20 minutos todo es posible. Quizá la clave un poquito para las vascas es tener paciencia, ¿no?, ante esa presión asfixiante de las salmantinas. Sí, es difícil, ¿eh?, porque desgasta muchísimo y, como decimos, el banquillo es más corto, ¿no?, de IDK, y Perfumerías va rotando muchísimo de jugadoras y ninguna baja el ritmo defensivo en esa primera línea, pero cada vez que IDK ha sido capaz de salir al contraataque, de salir con pases de esa presión y jugar con paciencia, ha encontrado opciones y han estado ahí en partido durante muchos minutos. No tienen que perder de vista el poder remontar y como he dicho, hay que dar lo máximo en estos últimos 20 minutos, y conociendo a su entrenadora, que es una de las mejores entrenadoras que tenemos en la Liga Femenina, seguro que no van a bajar los brazos. Sí, ahora la Federación Española, que va a rendir un homenaje a las medallistas de plata en Río. Aquí contamos con tres: Silvia Domínguez, Laura Gil y Laura Quevedo, que reciben el aplauso de todo el pabellón y el homenaje como representantes de toda la selección. Es importante, ¿no?, dar valor a lo que se ha conseguido, porque es verdad que lo vivimos en el momento, ¿no?, de ¡buah, qué pasa!, unos juegos, pero que después se nos olvida rápido, ¿no?, en general. Entonces tenemos que seguir impulsando el deporte femenino, porque nos está dando muchísimas alegrías, y estoy convencida que con la selección que tenemos esto solo es el comienzo de algo muy bonito, porque hay selección para mucho tiempo. De nuevo la liga vuelve a tener 14 equipos, ya es un pasito más, ¿no? Hay que seguir trabajando en esa línea. Sí, sobre todo eso, ¿no? Intentar potenciar nuestra liga femenina, la de aquí, ¿no?, la española. Y poco a poco también es importante, por ejemplo, en Perfumerías Avenida tener tres medallistas olímpicas de nuestra selección e intentar tener el máximo de jugadoras españolas en nuestra liga, porque eso da el salto de calidad que necesitamos. Los patrocinadores. Patrocinadores, ver, todos a ver si invierten más por el baloncesto femenino, y instituciones, todo, ¿no? Todo el mundo, ¿eh? Medios. Yo creo que es muy importante que todo el mundo apueste, no solo patrocinadores, sino todos, ¿no? Y el aficionado también, que siga el baloncesto femenino, porque es lo que nos da todo. Empezó ya el tercer cuarto de esta final de la Supercopa de España. Falló el primer ataque IDK por mediación de Gisela Vega. Y ahora no perdona el ONU. Sí, el ONU, que juega mayoritariamente al 3.
una apuesta importante de Miguel Ángel Ortega. No olvidemos que en los últimos años hemos visto mucho a Elonu jugar al 4 en los equipos en los que ha estado. Y la veo muy rápida y jugando muy bien al 3. Y se acabó la posesión. Otra nueva gran defensa de las salmantinas. Perfumerías Avenida, que ha empezado este tercer cuarto con Elonu, Silvia Domínguez, Milovanovic, Krivasevic y Gibbons. Ahí recibe en el poste bajo Milovanovic. Media vuelta, saca el tiro pero no puede anotar. Gibbons se lleva el rebote de ataque. Balón interior y tapón, qué buen tapón de la joven a la pívot de IDK María. El triple dentro de Olabarría. 3 de 3 para Yulene Olabarría en el partido. Sí, Olabarría es una jugadora que es una triplista nata, pero además muy con porcentajes muy buenos y siempre aprovechando mucho los minutos que está en pista. No anota Krivasevic y además le pitan falta en ataque. Y es la cuarta además. Sí, la húngara, que además es una jugadora con mucha experiencia en Euroliga. Yo creo que este año Perfumerías Avenida ha dado un paso adelante en fichar jugadoras con más experiencia en Euroliga y esto seguro que les va a ayudar mucho a competir mejor. Se ha sentado la húngara, ha entrado Marginean. No puede anotar ahora Gabi Ocete. Silvia Domínguez marca jugada. Recibe el Onu. Mano a mano con Marginean. Con calma se toma este ataque Perfumerías Avenida. El triple de Silvia Domínguez no entra. El rebote poderoso de Onu. Bueno, y el Onu que tiene un imán para ese tipo de rebotes ofensivos. Milovanovic pinta el triple, lanza de dos. Canasta de la Serbia. Más 15. Máxima ventaja para las de Miguel Ángel Ortega. Gisela Vega en el poste bajo. El reverso, pero no entra esa bola. No, y es raro verla fallar ese tipo de jugadas. El Onu. Y un nuevo tapón de la joven María. Era un Zetamurgil. La vamos a llamar María. Sí, ya la hemos estado llamando María. Pues muy, esta jugadora está aprovechando muy bien su tiempo en pista. Mira, ahora vemos cómo se adelanta y en defensa lee muy bien ese tipo de tapones. María y Sara, dos jóvenes jugadoras de IDK que han sido campeonas de Europa sub-18 con la selección española este verano. Ahí está precisamente María jugando con Gaby Ocete. Penetración y canasta de la base del conjunto guipuzcoano. Bueno, y tener en pista a Gibbons, por ejemplo, vemos cómo se van turnando subir el balón Gibbons y Silvia. Y creo que una de las claves de este Perfumerías Avenida es que tiene muchísimas jugadoras con posibilidad de jugar en diferentes posiciones y eso hace que sea más difícil defenderlas. Además, son un equipo muy grande porque las aleros son altas, ¿no? Gibbons, a pesar de que puede jugar al base, también es una jugadora grande y físicamente corpulenta. Gabi Ocete marca jugada, recibe Paola Ferrari. Y María forzando la falta de Elonu. Saque de banda para IDK. Recibe Olabarría. Dos contra uno de Perfumerías Avenida. Salto entre dos.
Y la posesión es para Perfumerías Avenida. Sí, es que Perfumerías Avenida, a mí el quinteto que tiene en pista ahora Perfumerías me gusta, sobre todo para la Liga Española, porque a lo mejor para la Liga es un poco bajito, pero las cinco jugadoras son jugadoras que pueden jugar muy abiertas, muy dinámicas. Defensivamente las cinco son muy activas y vemos cómo pueden cambiar en todo. Hemos visto cómo Elonu y Gaby han forzado esa lucha. Y con Silvia al mando, pues todo mucho más fácil. Canasta de Silvia Domínguez, que coloca Perfumerías Avenida 15 arriba de nuevo. Falla el triple Paola Ferrari. De nuevo rebote en ataque de María, que está realizando unos minutos sensacionales. El triple no entra de Gaby Ocete. Gisela Vega, canasta. Canasta para IDK. Sí, Deca no tiene que tener miedo, tiene que seguir intentándolo. Ahí Gisela Vega, vemos cómo se ha despistado, le ha dejado medio metro a Milovanovic. Bueno, es que con esta jugadora no te puedes despistar. Nunca. Ferrari con Olavarría, se sale el triple. Silvia Domínguez. Givens. Juega el 2 para 2 Givens con Milovanovic. Intenta ganar la posición al poste bajo. Y saca la falta de Paola Ferrari. Se ha sacado petróleo, ¿eh? Ahí está hasta el final. Y para Perfumerías además es importante este título porque igualaría a Ros Casares con 6 Supercopas, ya que el año pasado se le escapó en los últimos minutos en Girona y tienen ganas de empezar la temporada con un título y van camino de ello. Vaya, los dos tiros libres, Givens. Estaba preparada en la banda Laura Gil para sustituirla, pero tendrá que esperar la internacional española. Ferrari con Vega. Olavarría, no entra el tiro. Qué pena, porque estaba muy bien jugado, balón dentro, balón fuera. Gisela ha visto muy bien liberada a Olavarría y lástima que no haya entrado ese triple. Balón interior y falta sobre Milovanovic. Es que no hay que olvidar que estamos prácticamente en pretemporada, ¿no? IDK tiene una rotación más baja y físicamente pues ya empiezan, además contra un equipo que te está presionando toda la pista, quieras o no, el físico pasa factura y Perfumerías Avenida tiene una rotación más amplia. IDK, que tampoco puede contar con Tochar. Con Tochar, que también es una jugada muy importante. Que se está recuperando de una grave lesión de rodilla. Qué bueno. Milovanovic sigue con su particular recital. Sí, además parece como que no le cuesta nada, ¿eh? Sí, sí. Cinco segundos de posesión para llegar a Guipúzcoa. El tiro de Gaby Ocete dentro. Sí, ahí Gaby ha estado muy lista, ha visto como Milovanovic había quedado con ella y ha dicho a sus compañeras que se apartaran para jugar ella ese uno contra uno y muy bien ese tiro. Laura Gil buscando una compañera, encuentra a Milovanovic. Lanza de tres, triple de la Serbia. Y tiempo muerto que solicita a Zumuguruza. La vemos en su salsa, ¿eh? Además, ha metido ese triple. Se acabó. Insistimos en lo de antes. Intentamos, menos ella, buscar un poco más el cierre interior. ¿Está claro? Con las que tienen ellas. Sara, vas por Yulene, Vale. Y luego en ataque. Está bien cambiando de lado. No hemos tenido acierto.
pero ahí está, pero ahí está el movimiento de balón. El movimiento de balón está ahí, en un lado, cambiarlo al otro, y luego en el uno contra uno entre vosotras. ¿Está claro? Venga, una, dos y tres, ¡vamos! Y vemos como Azu animando a su equipo, ¿no? Un tiempo muerto que describe mucho el tipo de entrenadora que es. Está diciendo, estamos moviendo bien el balón, hay que seguir tirando porque se está circulando bien. Y después, sobre todo en defensa, pide pues intentar cerrar un poquito más. Pero muy bien ahí, animando a su equipo para que luchen hasta el final. Con el triple de Milovanovic, Perfumerías Avenida, que alcanza una máxima ventaja de 18 puntos, 68-50, a 2:37 para la finalización del tercer cuarto. Gabio Zete, que bien ha doblado esa bola para Vega, que anota dos puntos más. Y Milovanovic, camino, ya ha encontrado la onda. Camino del MVP, ¿eh? Si mis cuentas no fallan, está ya en 19 puntos. Sí, sí. Y todavía queda un cuarto, ¿eh? Cambio en Perfumerías Avenida. Se sienta la rumana Marginian. Vuelve al parque Laura Quevedo. Qué bien la puerta atrás de Gabio Zete, que saca la falta personal de Silvia Domínguez. Anota el primero. No, y Deca, que tiene que aprovechar esta oportunidad, ¿no?, para que siga creciendo este equipo, que estoy convencida que va a dar mucho que hablar en esta liga. Van a intentar seguro pelear por entrar, para estar en la Copa de la Reina y en playoff. Han fichado bien y poco a poco seguro que se van a ir consolidando esta temporada. Silvia Domínguez. La suspensión no entra, tampoco el palmeo de Lonu. Recupera la bola y de Guipúzcoa. Gisela Vega con problemas para circular esa bola, ahora sí lo consigue. Gabio Zete, se acaba la posesión. Indican pies los árbitros. 14 segundos para las vascas. Y Milovanovic haciendo un gran partido en ataque, pero en defensa también muy bien, porque ha parado perfectamente a Gisela Vega. Le ha leído muy bien cada movimiento y muy buen partido. Vemos cómo se sienta ahora en el banquillo. Y ya se ha ganado al público salmantino. ¡Hombre! Sí, además el público en Salamanca, si ven que das lo máximo y te esfuerzas y que no das un balón por perdido, eso lo agradecen mucho, ¿no? Y ella ha demostrado dar lo máximo en defensa y en ataque. Triple de Laura Quevedo. Más 19, Perfumerías Avenida. Y otra killer, ¿no?, de triples, Laura Quevedo, que es una especialista nata. Y que nada más salir el primer tiro, lanzar y meter el primer triple, dice mucho de la gran jugadora que es. Recuperó la bola Laura Gil. Y allá va otro. Otra vez, la misma jugada. ¡Ay! Ahora se sale el rebote ofensivo de Lonu. Y ahora Givens, que pide calma a sus compañeras. Y manda jugada. Se acaba la posesión. El Lonu, falta de Gabio Zete. Estas faltas dan rabia, ¿eh?, porque quedaban 3 segundos para acabar la posesión. Falla el Onu el primero.
convierte el segundo. Nueva máxima renta para el equipo de Miguel Ángel Ortega. 20 puntos, 74-54. Sí, vemos cómo vuelve a dar oportunidad Ángela Salvadores en este final de cuarto. Paola Ferrari, muy presionada, falta de Vitola. Convierte el primer tiro libre Paola Ferrari. También el segundo. Y se va al banquillo. Sí, Pau, que estamos acostumbrados a verla anotar muchísimos puntos, ¿no? Es una jugadora que el año pasado yo creo que tuvo una media de 19 puntos por partido. Y hoy su equipo, bueno, ha notado, ¿no?, que no haya estado en esos números. Es verdad que no es fácil, ¿no?, estar en 19 puntos contra un equipo como Perfumerías Avenida, además que la han defendido muy muy bien, sabiendo que era su referente. Bueno, y Ángela al base. Sí, ahí está dirigiendo este ataque, el último de este tercer cuarto. Ángela Salvadores busca la continuación de Laura Gil, no la encuentra, circula bien la bola, Gibbons no lanza y le pitan pasos. Queda un segundo. Sí, también ha entrado en pista Vitola, que no la hemos visto muchos minutos, ¿no?, en este partido, jugadora que ya estaba el año pasado en el equipo. Ese último tiro no toca ni aro. Se acaba el tercer cuarto. Perfumerías Avenida 74 y de IDK Gipuzkoa 56. Solo siguen Silvia Domínguez, Vitola y Marginean, sí, de la temporada pasada. Luego Yelena, él le coge el tiro, pero solo con ella. Es punteando y dura en uno contra uno. Todavía te puedes permitir alguna falta. En alguna, según te echa el bote. Vale, en principio, coge ella Given, si está Given. Tú coges Salvadores, Quevedo, ya sabes lo que es, ¿eh? Y tú coges a la poste, por favor, defensa, en ayuda, viendo a rascar todo lo que se pueda y a puntear los tiros. Y luego, la subida de balón, María o Gisela, en función de quién nos defendan. Ahora lo vemos y se decide, pero atentas, hay que estar siempre muy atentas, sacarla rápida y rápidamente a molestar. ¿Está claro? En este final, en este último cuarto, dale, vamos a rebajar un poco, pero con la defensa. Vamos, Matías. Una, dos y tres, dos. Sí, la palabra más escuchada, defensa, y es lo que les puede hacer reducir diferencias. Y también veíamos preocupada por si vuelve a salir Milovanovic, que importante no hacer ayudas con ella, porque está haciendo muchísimo daño. Último cuarto, ya en marcha. Juega IDK Gipuzkoa. Gaby Ocete con Gisela Vega. Muy bien. Qué canastón de Sara Iparraguirre. Sí, muy buena penetración, además con muy buen cambio de ritmo en la salida y muy buena finalización por la izquierda. Mantiene el quinteto Perfumerías Avenida. Given, Salvadores, Laura Gil, Laura Quevedo y Vitola. Dobles. Sí, está bien pitado. Es difícil verlo, pero realmente yo también creo que ha aguantado un poquito el balón. Gaby Ocete, que vuelve a ordenar a sus compañeras. Ahora se la juega y anota.
y Gaby, que es letal desde esa distancia, además con ese cambio rápido por delante, carga muy rápido el balón. Givens, Vitola, recibe en el poste bajo, no Laura Gil, se anticipó muy bien Gisela Vega, contraataque, no puede culminarlo Sara. Sí, ahí ya estaba con los pies cambiados y le ha costado mucho finalizar a mano contraria. A punto de recuperar la bola ahí de K. Laura Quevedo. Salvadores de tres. El tiro no rebote en ataque de Laura Gil. Han parado el partido los árbitros. Y triple cambio en Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega, que no quiere ningún tipo de relajación. No, ninguna. Y vemos cómo saca sus tres jugadoras, de sus tres jugadoras más importantes, Silvia Elonu y Milovanovic. Se sientan Salvadores, Quevedo y Vitola. Silvia Domínguez juega el 2-2 con Laura Gil. Penetra Silvia, el pase era muy complicado, tocó en el pie de Lara González. 4 segundos le quedan a Perfumerías Avenida. Milovanovic tiene que lanzar la suspensión, no, se queda corto el tiro de la serbia. Bola para Perfumerías Avenida de nuevo, la alternancia de posesiones está favoreciendo cada vez a la salmantina. Milovanovic de tres. Dentro. Todos los jugones sonríen igual, ¿no? Decía, porque ella lo mete y sonríe, que no veas. Se queda mirando al público, sí, sí, sonriendo. No, y además es que se ve que la va a meter. O sea, te transmite una confianza esta jugadora. Estoy convencida que va a ayudar muchísimo a Perfumerías Avenida esta temporada. Porque es un lujo tener a este tipo de jugadoras. Además, una jugadora que ha jugado Euroliga, Final Four, Olimpiadas, lo tiene todo. Y el Onumi Givens un poco más y nos desmontan, sí, la mesa. No, y el Onumi Givens, dos jugadoras que no hace falta decirlo, buenísimas que son a nivel de calidad, pero las vemos que están dándolo todo. Van a por todos los balones, se tiran al suelo. Y eso además es lo que pide la afición aquí, ¿no? Que se dé lo máximo y ellas lo están dando hoy. Están los árbitros pidiendo que el marcador de la posesión baje a tan solo 2 segundos. No tocó aro el lanzamiento anterior de IDK. Qué bien esa jugada, esa puerta atrás. Canasta de Onitza Duriz. Muy, muy bien leído en el último segundo. Se coloca a 15 el conjunto vasco. 7-7, 6-2. Silvia Domínguez, Milovanovic. Qué buena finta. Givens de tres. No. Y qué pase largo de Gabi Ocete para Lara González. Canasta. A 13. Y de Kagi Puzcoa. Silvia Domínguez juega con Givens. Balón interior para Milovanovic. Hay falta de Gisela Vega. Vale, Milovanovic, cuando las cosas se ponen feas, asumiendo el rol de referente, darme el balón a mí, que ya me ocupo yo de solucionar el tema.
Y Deka, muy bien, arriesgando hasta el final y aprovechando sus oportunidades, poquito a poco reduciendo, y todavía tienen 6 minutos por delante para intentar reducir un poquito más. Anota los dos Milovanovic, 79-64, gana Perfumerías Avenida. Quedan 6 minutos y medio para el final. El tiro de Vega no entra y pitan falta de Laura Gil o de Silvia Domínguez. De Laura Gil. En la lucha por el rebote. Juega Ideca. A Duriz, balón interior para Gisela Vega, no anota. Había ganado muy bien la posición. Givens con Silvia Domínguez. Canasta en el contraataque para el equipo de Salamanca. Qué importante, ¿no? Dar ese pase y seguir jugando en velocidad como ha hecho Silvia. Y canasta de Aduriz y falta de Milovanovic. Eso sí, Milovanovic se lo pasa bomba, ¿eh?, en el partido, ¿eh? Sí, sí, no para de reírse. Sí, sí. Se sienta Laura Gil. Vuelve al parquet la rumana Marginean. Anota el adicional Onitza Aduriz. 81 Perfumerías Avenida, 67 Ideca Gipuzkoa. 5 y medio para el final. Juega Givens. No encuentra una compañera. Ahora sí, el Onu, media vuelta, canasta y falta de Aduriz. Buena triangulación. No, finalmente ha sido falta de María. Era un Zeta Murgil. Es la quinta y se tiene que marchar al banquillo. Vaya el adicional en Onu. Juega ya Paola Ferrari para ahí de Kaki Puzcoa. Lara González. De nuevo con Ferrari. Presionada por el Onu. Gisela Vega. Busca un hueco. El lanzamiento de Sara. No entra el triple. Rebote Marginean. Falta. Indican los árbitros ahora. De Lara González sobre Silvia Domínguez. Milovanovic buscando la penetración. Era bueno el movimiento. El tiro no lo fue tanto. De nuevo fintando el tiro. Ahora recupera la bola y de Gipuzkoa. Paola Ferrari con Vega. Pinta el tiro. Se pasó de frenada. Sí, se le ha ido muchísimo. Uy, cuidado. Falta sobre el Onu. Jugada curiosa. El Onu empujó a la jugadora vasca que luego le hizo la zancadilla. No, sobre todo importante que no se hagan daño, porque ya en este momento de la temporada quedan solo 4 minutos.
que no haya ninguna lesión. Anota Silvia Domínguez. 18 de ventaja para Perfumerías Avenida. Falta ahora sobre Gisela Vega. Ferrari lanza, no anota, rebote largo para el ONU. Qué rápida Marginean en el contraataque, pero también fue muy bueno el balance defensivo de las jugadoras vascas. No, y Pau Ferrari, que conoce muy bien esta pista, jugó aquí en Perfumerías Avenida. Mi última temporada como profesional jugué con ella aquí. Y conoce muy bien estos aros. Ahora protesta el público porque entendía que la bola debía ser para Perfumerías Avenida en el ataque anterior. Y ahora otra gran defensa de las salmantinas, creando muchos problemas ahí de Guipúzcoa para sacar la bola. Sí, Laura Quevedo otra vez en pista. Le da la oportunidad en estos tres últimos minutos. Y Ángela, suponemos que también saldrá, que hemos visto cómo se colocaba allí en el banquillo. Y 5 segundos. No pudo poner la bola en juego Paola Ferrari. Silvia Domínguez se queda sola y anota hasta la cocina. Más 20 otra vez para las de Miguel Ángel Ortega. Ferrari de 3, ahora sí anota. Milovanovic, bueno, ya haciendo de base. Sí, sí, es que es alucinante la facilidad que tiene para... Bueno, es una jugadora muy, muy completa. Mira, mira. Ahora el triple no entra. A punto de perder la bola de nuevo. IDK. Marca jugada Lara González. Y qué bueno el pase de Ferrari para Duriz. Cuatro puntos seguidos de IDK Guipúzcoa. Sí, la anotación en este cuarto ha bajado un poquito, pero Avenida se va a ir casi a los... Bueno, va a llegar a los 90 puntos. Muchísimos, muchísimos puntos en este inicio de temporada. 89-72 es el marcador. Faltan 2 minutos y 7 segundos. Qué bien hace eso. Este movimiento, Gisela, es una crack. Se queda sola el ONU. Falta de Gisela contundente para evitar la canasta del ala pívot de Perfumerías Avenida. Miguel Ángel Ortega, que prepara más cambios. Se sientan Silvia Domínguez, Milovanovic y el ONU, y mete el segundo tiro libre. El primero de momento ya está dentro. El segundo también la anota. Se sienta el ONU. Entra en su lugar la húngara Tiziana Krivasevich. Pase larguísimo ahora. Y canasta de Sara. Qué buen pase de Pau. Y
Salvadores. Con Laura Gil. Privasevic. Puerta atrás y canasta de Laura Quevedo. Muy bien, Laura, ahí aprovechando. Y muy bien leído esa puerta atrás. Laura Gil en el poste bajo. Hace hueco, pero no consigue anotar. El rebote de ataque se lo lleva Ángela Salvadores. Dicen los árbitros que ha pisado la línea de fondo, que no hubo falta personal. Y le dan la bola, por tanto, ahí de CAG Guipúzcoa. Sí, la afición que ayuda mucho a Ángela, ¿no? Ángela es la más jovencita del equipo. Y cada vez que toca el balón se le está animando un montón y eso se agradece. Recuperación de Laura Quevedo. En manos más rápidas de la Internacional Española en esa jugada anterior. Pérdida de Perfumerías Avenida. Ferrari en la transición para Gisela Vega. Canasta. 45 segundos para el final. Perfumerías Avenida va a conquistar la Supercopa de España. Va a sumar su sexto título en esta competición y va a igualar a Ros Casares. Ojo, porque se ha hecho daño una jugadora de Perfumerías Avenida. Privasevic. Ahora ya se levanta. Quinta falta de Laura Gil. Últimos segundos de esta Supercopa de España. Juega ahí de CAG Guipúzcoa. Paola Ferrari anota. Bueno, y de CAG que no ha bajado los brazos en ningún momento. Dar valor, ¿no?, a poder disputar su primera final. Y como he dicho antes, seguro que nos van a, bueno, que va a ser un equipo a tener en cuenta en esta liga. Se acaba el partido. Perfumerías Avenida 93 y de CAG Guipúzcoa 80. Las salmantinas que conquistan la Supercopa de España por sexta vez e igualan el récord de Ros Casares. Se saludan las jugadoras de ambos equipos. Ahí tienen a las campeonas, las jugadoras salmantinas. Y vamos ya con la capitana de Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez, que está ya al lado de Marta Fernández. Sí, Mario, estoy aquí con Silvia, una de las protagonistas del partido de hoy. Silvia, muy contentas, primer título, además ganarlo aquí en casa. Sí, bueno, parece que no se le da importancia, pero bueno, es un título más enfrente de nuestra afición y empezamos la temporada igual que acabamos la anterior ganando en casa. ¿Cómo estás viendo al equipo? Muchas caras nuevas. ¿Cómo os estáis encontrando? ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, estamos en construcción. Quedan muchísimas cosas, muchísimos detalles, pero bueno, como hoy se ha visto, pues jugando a un ritmo muy alto, con muchas posesiones. Eso hace que, bueno, que también ahora estamos encajando muchos puntos, pero hay mucho margen de mejora y creo que disfrutaremos. ¿Cómo va lo de los triples? ¿Cómo lo llevas? Bueno, he tenido poco tiempo para entrenarlo, pero bueno, va a ser algo más mental, de estar ahí, no pasar nervios y a ver qué tal va. Pues nada, disfrutar y muchísima suerte para esta temporada. Muchas gracias. Pues sí. Nada, Mario, aquí las declaraciones de una medallista olímpica. Medalla de plata, Silvia Domínguez, que, como le comentaba a Marta Fernández, este fin de semana va a participar en el concurso de triples de la Supercopa Endesa. Un bonito reto, un bonito homenaje también al baloncesto femenino español.
Vamos a ir ya con la entrega de trofeos mientras vemos alguna de las mejores jugadas de esta final de la Supercopa de España. Ahí está Milovanovic, la serbia, que ha sido sin duda la mejor jugadora del partido. Sí, ha hecho un partidazo muy completo, además en todas las facetas del juego, ya hemos destacado durante todo el partido. Pero además es que lidera el equipo con ese carácter, con la anotación está claro, pero transmite una chispa especial que la tienen pocas jugadoras. Ahí tienen a las autoridades que van a entregar los trofeos. Entre ellas el nuevo presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa. Qué alto, ¿eh? Todos ahí, él súper alto. Ya las jugadoras de los dos equipos que están preparadas para recibir los premios. Y el ONU, que se lleva el MVP. Mira, ahí no hemos acertado, ¿no? Mario. Yo creo que estaba entre las dos, así que el ONU también ha hecho un grandísimo partido, a lo mejor no tan visualmente, pero ha luchado muchísimo en todo momento, con rebotes y ayudando mucho. Y ahora las jugadoras de IDK Gipuzkoa, que reciben el trofeo de subcampeonas. Ahí está Yulene Olavarría, su capitana, con el trofeo. Y ahí posan todas para los fotógrafos, incluida la lesionada Tochar. Sí, las vemos a todas con una sonrisa. Es un premio estar aquí, a mucho trabajo durante muchísimos años, y han competido muy bien y pueden estar muy orgullosas. Turno ahora para las campeonas, las jugadoras de Perfumerías Avenida de Salamanca, que van a ir pasando una a una a recoger sus trofeos. La primera del ONU con el número 2. Sí, además, primer título, lo ganas en casa y delante de esta afición. Siempre es increíble y es muy bonito ganar títulos aquí en Salamanca. Qué ovación para la base de Mongat, Silvia Domínguez. Sí, Silvia es el timón de este equipo. Bueno, y otra para Milovanovic, lo decíamos. El público está con nosotros, Marta. Bueno, eso ya sabes que son opiniones y las dos son grandísimas jugadoras. Pero realmente creo que con el partido de hoy se ha ganado mucho a la afición salmantina. Victoria Laura Gil, la segunda medallista de plata en Río de Perfumerías Avenida, que pasa a recibir su trofeo. Y también atronadora la ovación para la joven Ángela Salvadores. Sí, lo que te he dicho antes. Ángela la va a apoyar muchísimo la afición y se le ha caído la copa y no se ha dado cuenta. Iba besándose el escudo y no se ha dado cuenta. Laura Quevedo también con su trofeo. Gribasevich, la húngara. Y esta es Chrissy Gibbons, otro de los flamantes fichajes de Perfumerías Avenida. Y ahora, por último, Marginean, la rumana.
Y ahora todo el pabellón coreando el nombre de Marginian. Y ahora turno también para el entrenador Miguel Ángel Ortega. Y ahora para sus ayudantes. Todo el cuerpo técnico que recibe su pequeño trofeo. Sí, qué importante, ¿no? También el cuerpo técnico que trabaja día a día para que el equipo esté de la mejor manera. Y vemos aquí a un crack que lo he tenido yo como médico, a Carlos Moreno, y es una persona espectacular. Lo vemos cómo está saludando a todo el mundo y es muy, muy querido en Salamanca. Y es que se hace querer el doc. Y ahora Jorge Garbajosa, que se dirige hacia Silvia Domínguez para entregarle la copa. Y ahí está Silvia Domínguez levantando esta Supercopa de España. La sexta de Perfumerías Avenida, que iguala a Ros Casares en el palmarés de esta competición. Hemos visto cómo se ha estrenado Jorge Garbajosa con ese primer título de Liga de Supercopa Femenina. Consiguió 5 Supercopas de manera consecutiva Perfumerías Avenida desde 2010 a 2014. El año pasado se rompió esa racha en Girona frente al Spar City Leaf. Y ahora aquí en casa el equipo salmantino que vuelve a reinar en esta competición. Sí, es una competición muy bonita porque empiezas ganando. Importante tener ya el primer título porque hasta febrero ya no te juegas la Copa de la Reina. Y siempre ayuda, ¿no?, a empezar con buen pie una temporada. Ahí vemos más imágenes de esta final de la Supercopa de España. MVP. Conquistada por Perfumerías Avenida por 93-80 frente a IDK Guipúzcoa. Marta, pues un partido espectacular con mucha anotación para empezar una temporada muy importante para el baloncesto femenino en España. Sí, un inicio perfecto. Va a ser una liga muy atractiva, con grandes equipos, se han reforzado bien. Vemos como Perfumerías Avenida, que es candidato a luchar por todos los títulos. También olvidemos a Spar City Leaf Girona, que también ha hecho una gran plantilla. Vamos a tener una liga muy divertida. Invitar a todo el mundo a que siga esta liga femenina, porque necesitamos la ayuda de todos para dar el impulso que necesitamos. Y ojalá esta liga femenina nos haga disfrutar a todos los que amamos este deporte. Pues aquí le contaremos en Teledeporte esta Liga Femenina, una temporada más. Esto ha sido todo desde aquí, desde Salamanca. Perfumerías Avenida, campeón por sexta vez de la Supercopa de España. Saludos, hasta la próxima. Será una coincidencia que despertamos cuando sentimos la energía, que sabemos que sin ella nada existe, o que si la unimos y trabajamos en equipo podemos ganar. Todo necesita abrirse para vivir y crecer. Por eso apoyamos a la selección española de baloncesto, porque cuando nos abrimos, el progreso es posible para todos. Partido patrocinado por Endesa, CaixaBank y Nike.